Thank you.
Queso, arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta octava edición del Festival Bilbao Maker Faire. A todas aquellas personas que os estáis conectando a través de las diferentes plataformas, os damos la bienvenida desde el festival. Y bueno, yo os voy a contar un breve resumen porque como ya estamos en ese ecuador casi pasado del festival, en breve terminamos. Para aquellos que no habéis estado durante todas estas semanas con nosotros, deciros que este año, debido a la situación de pandemia, el festival ha sido un poquito diferente. Hemos pasado de 3 días de festival a varias semanas de duración. Durante todo el mes de noviembre y todo este mes de diciembre hemos tratado de llevar ese espíritu del festival al salón de vuestras casas y bueno, hemos estado desarrollando diferentes conferencias, diferentes workshops, hemos hablado de Internet de las Cosas, bueno, seguimos hablando de Internet de las Cosas porque ha sido un taller bastante largo, hemos estado hablando sobre Sobrobotics, sobre biomateriales, bueno, de un montón de temáticas que podréis descubrir tanto en nuestros canales como en la propia página web bilbao.makerfair.com. Si trasladaros, hoy vamos a estar, bueno, os voy a dar como un poquito ahora un segundito, hoy vamos a estar con un compañero conectado desde Alemania, con Ferdinand Mayer, y para estas semanas además tenemos del taller sobre aplicación avanzada en CNC, también vamos a estar con un montón de workshops digitales para familias. Estas semanas tenemos un montón de niños por aquí, por la fábrica, que vienen a recoger como sus pequeños kits, que voy a enseñar como varias de las cositas, ¿vale? Que los niños nos están llevando como a casa y niñas, ¿vale? Un montón de actividades y de kits, ¿vale? Entonces, esta semana arrancamos ya con todo lo que son los talleres para familias, pero además durante los próximos días también tenemos un taller con unos creadores que trabajan más en el ámbito y en la escena internacional, que son Mar y Bárbara. Para quienes no les conozcáis, ellos van a desarrollar, bueno, tienen su página web bar-mar.info. Ellos van a desarrollar un taller de 2 días de duración que va a unir lo que es Arduino y lo que va a unir lo que es fabricación digital. ¿Vale? Van a estar aquí en Bilbao con nosotros, vienen desde Estonia y van a estar aquí con nosotros trabajando en el laboratorio con las diferentes máquinas que tenemos, corte láser, fabricación digital y bueno, es una buena panorámica para acercarnos y la idea es crear unas estructuras cinéticas en su taller, que será la semana que viene. También tenemos a Tuni Panea, que es un artista que muchos conocéis de la escena local. Él va a trabajar desde un ámbito de la lotería experimental y con él vamos a estar trabajando durante un fin de semana también completo a crear unas estructuras electromagnéticas a partir de pequeños esquemas sencillos. Vamos a utilizar, sobre todo es una buena iniciación para lo que es soldadura y electrónica, y vamos a utilizar también diferentes materiales del propio laboratorio. La verdad que va a ser como un fin de semana intenso. Pero bueno, sin más dilación, toda la información la tenéis en bilbao.makerfair.com. Y sin más dilación, yo hoy os voy a dar paso a Ferdinand Meyer. Hola Ferdinand, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Nos oímos bien? ¿Nos escuchamos? Sí, perfecto. Hola. Vale, yo te estoy oyendo un poquito cortado, pero mira, voy a ir mientras nuestra compañera Mara, que también está como por aquí haciendo toda lo que es la realización en directo, yo os voy a presentar a Ferdinand. Bueno, antes de nada, darte las gracias por estar en esta octava edición de festival con nosotros. Es un 2020 diferente. De hecho, tú eres hoy la octava conferencia del festival y bueno, para quienes no conozcáis a Ferdinand, Ferdinand Meyer es investigador científico del Lab Camp Linford, ¿vale? En Alemania. Él es instructor además de la Global Fab Lab Academy y fue ex ingeniero de motores en BMW, pero decidió dar un giro en su trayectoria profesional y comenzó a explorar todo este mundo de lo que es la creación y la cultura digital ligada a los laboratorios y a los espacios de trabajo que estamos en muchas ciudades y conectados a través de redes mundiales. Así que yo, Ferdinand, te agradezco un montón que estés con nosotros hoy. Creo que nos vas a dar una buena ponencia y conocimiento sobre todo esto de las CNC o de las CNC y sí que también te agradezco luego que nos comentes un poquito como el taller, porque él hoy cuando terminemos va a estar en una sala digital pero que va a tener también parte presencial aquí en el Fab Lab, porque va a estar durante todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, con nosotros en un taller en presencial para trabajar un poco sobre esa parte creativa y de aplicada desde las máquinas de fabricación o número de control numérico como es la CNC, ¿vale? Así que bienvenido, Ferdinand, todo tuyo. Muy bien. Bueno, mi nombre es Ferdinand Mayer, como ya escuchamos. Soy ingeniero mecánico de Múnich, en la Alemania.
Y bueno, he pasado los últimos 10 años en Portugal y en España. El primer sitio de encontrar los mecas fue el Alt Lab en Lisboa, y donde empecé haciendo los primeros printers. Y mi primer trabajo en un Fab Lab fue el Fab Lab IDP. Y fui lá donde me enamoré con las máquinas de corte, con las fresadoras. Y lá había una CNC grande y yo dormí por encima de la fresa. Y bueno, fue para mí la primera vez poder usar una máquina tan grande, porque en la vida profesional es más difícil acceder a estas máquinas porque son muy caras y siempre trabajan, y alguien sin formación profesional no puede utilizarlas. Y en la IDP estaba tan cerca con la máquina que hasta me cortaba las uñas con la máquina, y para mí siempre fue la máquina más importante. El único problema era que es una máquina bastante cara. Y yo pensaba, bueno, como ya tenemos las printers baratas, las máquinas corte láser barato, ahora solo falta una CNC grande barato. Y fue la misma perspectiva de la Mariona. Aquí voy a agradecer a la grande Mariona, que trabaja en Socotec, que es una antigua fábrica de chocolate en Barcelona, que hoy en día es un Fab Lab también y un sitio muy interesante. Y la Mariona también quería una CNC grande, a bajo costo. Y gracias a ella hicimos un pequeño trato. Yo trabajaba medio tiempo en el Fab Lab Barcelona y vivía en el Fab Lab de Soco.tech. En vez de pagar renta, construí la CNC y la dejaba en Socotec, donde todavía está. Y bueno, tengo un montón de imágenes. La formación CNC empieza justo después de esta charla. Y primero voy a hablar sobre lo que yo llamo la CNC Barcelona. El nombre original era la Cheap Enough CNC, porque había la Good Enough CNC, que bueno, también era una CNC barata, pero como el bajo costo era la meta principal, el nombre inicial era la Cheap Enough CNC. Y empecé haciendo un dibujo, un diseño en el SolidWorks, que después entendí que fue un poco desventajoso de utilizar un programa comercial. Tenía la licencia de los Fab Labs, pero no es tan fácil compartir un diseño editable que es de un programa closed source. Y bueno, el primer paso fue comprar la madera. Aquí ya vemos las varas. Estos fueron entregados de camión, varas de 6 metros. Yo solo tenía bicicleta, así agradezco. Y el primer paso fue hacer el cuadro. Y claro, este cuadro aquí está, tiene pregos de 20 milímetros para juntar el cuadro principal de madera. Y lá descubrí el primer problema, que como las ferreterías normales en Barcelona no tienen escuadras mayor que 30 centímetros, fui al Leroy Merlin para comprar una escuadra. Y curiosamente, la madera estaba torcida por todo lado. Y yo me pasé un día o dos quedándome loco a intentar entender por qué está todo sin ser ortogonal, ¿no? Al final lo puse a la ventana y descubrí, esa escuadra no está nada recto, ¿no? Entonces fui de vuelta al Leroy Merlin, me cogí las escuadras todas y las puse una por encima de la otra, y se nota que no son ortogonales nada, pero ni por 5 milímetros, ¿no? Entonces pensé, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo vas a construir algo
bueno, si no puedes tener formas de medir bien. Entonces, al final regresé con una escuadra más pequeña, porque las largas eran tan horribles. Y bueno, conseguí poner el cuadro más o menos ortogonal. Y acabé el primer paso haciendo el cuadro. El segundo paso era hacer esta estructura para dar más rigidez. Y la Mariona ya tenía unas maderas baratas, macizas, que me parecían bien. Entonces, para juntarlas, inventé con una sierra de mano, me construí una sierra de mesa, así con un contrachapado. Y felizmente también había una sierra de estas para poder juntar las piezas. Y aquí ya se ven las primeras piezas coladas, ya con los encajes para el cuadro. Y todo esto tenía lugar más o menos en la cocina del Fab Lab. Y por falta de taladro de mesa, adapté el eje Z para servir como para taladrar, porque quería hacer los agujeros donde pasan los tornillos para el perfil de aluminio, más o menos perpendicular. La solución fue una pierna de una mesa con el eje Z y funcionó. Todo un poco improvisado, pero bueno, mejor así que agujeros torcidos. Y aquí ya vemos el cuadro completo, ya con los perfiles de aluminio atornillados. Tiene unos 10 tornillos por cada lado. Y encontré una mesa antigua para montar la estructura. Compramos los perfiles de aluminio en la Motedis. Realmente todos los materiales llegaron de la Motedis, de las ferreterías españolas y de una tienda de madera. Ah, y compré perfiles de acero. Aquí vemos el perfil U para el gantry y un perfil hexagonal para hacer unas piezas que ya voy a mostrar. Y bueno, como no tenía coche, fui de bicicleta a pasar por todo Barcelona, así que la gente me miraba un poco extraño, pero funcionó. Aquí está el perfil hexagonal. Y quería hacer unas piezas excéntricas para poder ajustar las ruedas. Aquí es la pieza excéntrica con el dibujo. Son unos 2,5 milímetros de excentricidad que da para ajustar 5 milímetros. Y encontré un tornero en Barcelona, así llamando por teléfono, que me fabricó las piezas por un precio espectacular. Me engañé un poco con los diámetros, así tenía que hacer unos adaptadores, porque, bueno, eran todos iguales. Infelizmente, los tornillos de las ruedas no eran de 8, pero de 6. Y otra máquina que arreglamos durante este tiempo fue la Good Enough CNC del Musti, un chico que me inspiró mucho para hacer una CNC barata, pero esta es más pequeña, esta tiene 1 metro por 60 y antes tenía un sistema óptico para donde cada motor tenía su propio driver con una fibra óptica. Infelizmente la máquina perdía pasos ópticos, que era para tirarse el cabello. Después de una semana tiramos la óptica todo y montamos una máquina tradicional. Y al final funcionó bastante bien y cortamos las primeras piezas para la máquina grande con la máquina pequeña. Aquí se ven las piezas laterales y piezas del gantry. Thank you.
aquí tengo que agradecer al Isaac, que antes vivía en Barcelona, ahora está de vuelta en Canadá. Muchas gracias para poder utilizar su máquina. Y aquí ya estoy pintando las piezas. El próximo paso fue hacer las roscas todas de los perfiles de aluminio. Y compré otro perfil, un que no es fundido, pero de 2 milímetros, que era suficiente. Y haciendo los agujeros con taladro a mano fue un trabajo y se nota que no está perfecto. Bueno, comprar un taladro bueno es una necesidad en un Fab Lab. Ah, y aquí viene lo que la gente llama el torno afgano. Espero que no está, bueno, con todo el político correcto. Funciona de la siguiente forma. Un taladro de un lado, el eje Z, esto es el sin fin para subir y bajar el eje Z. Y bueno, se pone a girar la rosca y del otro lado se trabaja. Y realmente funcionó bastante bien. Aquí vemos el resultado. Está tal como debería ser. Aquí vemos la tuerca. Del otro lado, igual. Y aquí vemos el carrito del Y, que tiene estas piezas excéntricas por un lado y la tuerca del eje en el medio. Aquí ya con las ruedas de la Motiris, que tienen una ranura hemisférica para encajar con una barra lisa. Y del otro lado, las ruedas que utilicé para guiar el carrito. Ahora, oyendo para atrás, no fue la mejor forma hacer el guiamiento, pero bueno, se aprende haciendo errores, ¿no? Pero bueno, funciona. Como estaba en la cocina, se nota que está todo mezclado, vasos, talleres y tornillos. Aquí es para lavar la vajilla y el frigorífico y la CNC en el medio. Aquí ya tengo el eje Z montado. Todavía hay muchos cables sueltos que aquí está en los pasos para resolver eso. Y la caja de electrónica fue un Tiny G, que es una placa americana que ya tiene los drivers por encima de la placa. Junto con los costos de envío y todo, no fue así tan barata, pero hace 3 años fue una solución bastante económica. Caja con tampa. Y aquí vemos el primero homing de la máquina. Entonces la máquina mueve cada eje hasta bater en el end stop. Aquí se ve el X, el Y y el Z. Yo utilizaba el chili pepper para controlar la máquina, que realmente es bastante, bastante útil. Ahora el primero código G con el test del símbolo del chili pepper. Es una lagarta, ¿no? Este es el chili. Aquí se ve. Y a seguir el primer dibujo. Entonces, para testar la máquina,
decidí hacer mis tarjetas de visita. Y bueno, funcionó bien. Conseguí escribir un texto bastante pequeño. Y aquí vemos el logotipo del Soco. A seguir fue el desbaste de la clase. Como no era nada plano, fueron varias pasadas para aceptar las irregularidades del cuadro. Y aquí el primero fresado en contrachapado. Bueno, lo siento, está un poco desfocado. Este fue el primer trabajo. Hice un cuadro pequeño con un G-code ya bastante complejo, hecho en el Fusion. En esta altura el Fusion estaba bastante diferente de hoy en día, pero funcionó igual. Y como la máquina haría mucho polvo, decidí inventar una solución para aspirar el polvo y me inventé este pie pequeño que se puede ajustar independientemente del eje Z, que fue algo que siempre la gente siempre estaba ajustando el pie para fresar bien para la primera quemada, pero luego bajando cada vez más el pie también bajaba y al final batías en la pieza con el pie. Este pie no se mueve una vez que está bien. ¿Sigue bien? Ah, fue bueno, compré en el chino. Para poder trabajar bien, está obligatorio tener el spindle perfectamente perpendicular a la tabla y utilizando un reloj de comparador, que conseguí este de la Mito Toyo en una ferretería en Barcelona por 45 euros, que ya estaba la en esta tienda a 35 años, que la señora estaba diciendo que este comprador ya estaba la en el primer día y yo trabajo aquí a más que 30 años, ¿no? Que fue un como se dice, un bargain, ¿no? Y una vez que está todo perpendicular, se puede empezar haciendo el primer skimming de la base. Y hay que alisar la base toda para poder trabajar bien, ahora ya con la aspiradora y el pie. Y eso, claro que tarda un poco, entonces estaba comiendo. En cuanto la máquina estaba trabajando. Después fue la construcción de la base. Yo quería pendurar la máquina de forma vertical para poder ahorrar un poco de espacio. Y para hacer el cuadro utilicé ya la CNC con las mismas barras que utilicé para el cuadro. Haciendo los encajes. Y aquí los primeros momentos del cuadro. Estas dos piezas laterales se ponen de pie y aquí se aseguran el cuadro con una vara de acero. Bueno, y aquí vemos la máquina ya acabada, ya con el cuadro de pie, aquí con la dobladiza para poder girar la máquina entera horizontalmente y ya con la base lisa y yo todo contento en Barcelona.
Y así dejé la máquina en el Socolab y pasé medio año de cero hasta este momento. Y sigue bastante contento con este trabajo. Esta fue la máquina, la pieza que vimos maquinando. Bueno, con una fresa de 3 no se puede conseguir tanto detalle, pero prueba que la máquina trabaja bien. Ok. Próximo capítulo del Socotec para el espacio open. Bueno, ya conocía el Karim hace mucho tiempo, encontramos en todos los Fab Festivals, pero entramos en contacto más cerca en 2017, creo, y en el mercado encontré un chico que me parecía muy conocido y le preguntaba, oye, te conozco de algún sitio, no me recuerdo de dónde, pero te conozco, ¿no? No sé quién tú eres, bla, 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 bla. Después de un minuto descubrimos que es el Happy, que estaba haciendo el Fab Academy en 2013 también. Y yo estaba siguiendo las páginas del Happy, adorando sus trabajos. Entonces, finalmente encontramos personalmente. Y el Happy, tanto como el Karim, también querían una CNC grande. Yo quería hacer el próximo prototipo. Entonces, decidimos hacer una máquina para la Maker Faire 2019 en Bilbao. Y bueno, el Happy me ayudó a montar todo. El Karim hizo las compras y pagaba, que también era importante. Y aquí empezamos la próxima CNC. Todo de la CNC está disponible en ferdi.gitlab.io, CNC Bilbao. Está todo hecho en FreeCAD y está todo open source, incluso la lista de materiales con todos los fornecedores. Todo que es necesario para producir esta máquina está en el GitLab. También existe una pequeña página, muy fea, y aquí vemos el calendario. Entonces, mi vuelo para Bilbao era el día 22 de octubre y mi vuelo de vuelta era el día 8. Y en el medio había la Maker Faire. Entonces, la primera semana llegué, senté, empezando de construir en el FreeCAD, que tenía mi primera construcción grande en FreeCAD, que fue un poco aventura, sin saber cómo va a acabar. Y claro, para construir tú también tienes que saber cuáles son los materiales que puedes utilizar. Entonces fuimos, bueno, también era necesario, yo quería una máquina que consigue fresar un bloque de espuma de por lo menos 10 centímetros, pero también trabajar en el fondo. Entonces, para volar por encima del material y fresar hasta el fondo, necesitas 300 milímetros de viaje. Y otro tema que voy a tocar un poco más tarde era la idea de cómo hacer el guiamiento lineal, utilizando unos rodamientos de V-slot con un perfil de acero doblado. Ya tenía los rodamientos, que fue, bueno, llegué a Bilbao con los rodamientos, un nivelador de láser y 3-4 pantalones y t-shirts y poco más, ¿no? Entonces, hicimos otro pedido de la Motiris, decidimos de ir con la Corea otra vez, que sigue siendo la forma más barata. Claro que cremallera muchísimo mejor, pero muchísimo más caro.
y como seguí la meta de ser barato, la meta a tal como la anterior, como para esta, el precio está por debajo de 2.000 euros para todo. En caso de Mariona, incluso unas herramientas, tal como las escuadras, e incluso todo lo que necesitas para fabricar la máquina. Aquí luchando con el FreeCAD, que el módulo de assembly todavía no está perfecto. Entonces aquí era necesario marcarse las distancias para todos los constraints en anexo a las features. Y claro que para, si tú vas a una tienda en Bilbao buscando algunas cosas muy raras, tienes que tener imágenes. Entonces aquí encontré una máquina que me gusta mucho, que ya tenía el mismo esquema de los perfiles doblados. Entonces fuimos a Procura con ejemplos del ShopBot, pero es muy difícil encontrar este tipo de perfil por un precio agradable, tal como la cremallera. Entonces pensamos en otras formas, tal como con perfiles con rodamientos interiores o con perfiles de L, soldados, que tampoco me gustaba mucho. Y vimos otras soluciones también baratas, pero al final optamos por un perfil largo doblado. Porque encontrar estos en acero es difícil, tal como las piezas excéntricas. Una descubierta fueron las tuercas remachables, que es una tuerca que se pone en un agujero, en una pared fina, y con una remachadora se queda junto con el perfil. Y para doblar un perfil grande necesitas una máquina para quinar grande. Aquí vemos una persona, es un monstruo, pero es el tamaño necesario para un perfil de doblar un perfil de, creo que era de 5 milímetros o de 10. Era de 5, ¿no? Sí. Necesitas una máquina gigante y algunas de las empresas ni sabían si es posible, ¿no? Pero como Bilbao es la capital del acero en España, fue fácil encontrar estas máquinas. Y aquí mi tienda favorita en Bilbao, es la Mendiguren, que es un almacén de acero de 200 metros de largo, y hay tres almacenes igual de grandes justo al lado, y tienen perfil de acero en todos los tamaños. Y bueno, también existen ya perfiles con una guía, y pasamos un día solo mirando perfiles y tamaños. Lo hacemos de 80-60 o mejor de 70-50, y bueno, dando muchas vueltas, acabamos con estas piezas. Y creo que fue la semana 2, final de la semana 2, ya estaba casi todo, bueno, todo comprado. Que vemos aquí las piezas de corte láser, las piezas de quinar, y los perfiles aquí, que es una vara larga ya con una dobladiza de 45 grados. Los dos perfiles de aluminio de la Moteris, los motores, el smoothie board y también la guía para los cables. Y hicimos esta fotografía, que es mi fotografía favorita, yo y el Happy por encima de la máquina. Y bueno, es un óptimo souvenir a este tiempo. Etiquetamos todos, hicimos pegatinos con la máquina de corte vinilo. Y ahora vamos a ver media hora de Ferdi haciendo agujeros. Era necesario de chamferar cada agujero para encajar el remache para ser plano, perfectamente plano por encima.
Al final se queda así. Esa es una de las esquinas, ya con el perfil corte de láser. Todo con las tuercas remachables. Así la maquinatura se puede desmontar y remontar con bastante fácilmente. Pero claro, montar una máquina plana, escuadra, en un almacén donde el suelo es tan plano como el mar, es muy difícil. Al final, utilizando la técnica de apoyar en tres puntos, conseguimos montar un cuadro bastante ortogonal, también utilizando el rayo de láser. Y la primera remachadora era esta, una barata, creo que era de 20 euros. Solo después de los primeros 50 remaches, ese se fue a la vida, ¿no? Que se nota aquí que ya no es una línea recta aquí, y esta parte se enlargó, así la área útil de trabajo eran 2-3 milímetros. Entonces, para poner un remache, tenías que reajustar la máquina 5 veces y ya con las manos, todos, bueno, con dolor. Y gracias al grande Amazon, compramos otra. La ferretería local, solo la máquina más barata era de 200 euros y una semana de entrega. El próximo día llegaba la remachadora del Amazon, infelizmente. 60 euros, impecable. Y aquí ya todo alegre, con el fuego en el fondo. Era, bueno, noviembre. Poniendo más remaches. Creo que gastamos la caja casi toda en remaches, eran 200. Poniendo las etiquetas era más difícil de lo que yo pensaba, porque el acero viene con una quemada de grasa, gordura, de no sé qué es, y los pegatinos no pegaban. Entonces, limpiando con acetona, con alcohol, con lo que sea, con alisar, al final conseguimos colar las etiquetas todas. Y aquí vemos el eje Z en sus primeros pasos. Se parece bastante a la CNC Barcelona, solo aquí todo lo que estaba de madera ahora es de acero. Y el primer desastre fue este. Que doblando este perfil, yo quería doblar solo un poco hasta aquí, ¿no? Pero las máquinas para quinar, es lo que nos dijeron, no te permiten tener un lado tan corto. Bueno, ya lo vi, pero en este caso nos adaptamos al posible en la fábrica. Y entonces el perfil era más largo, y tampoco era exactamente donde yo lo quería, y acabamos con un carrito que no encajaba por 2 milímetros. Al final, lijando los agujeros, conseguimos encajar. Y aquí vemos la edición de torno afgano 2, esta vez en vertical con el taladro. Muchas gracias a Alexis para emprestar esta máquina fantástica que nos facilitó la vida bastante. Y bueno, con el mismo peligro que antes, conseguí hacer el eje o la vara roscada, el senfín para el eje Z. Aquí con el Karim, haciendo timelapse. Y creo que se nota en los vídeos que cada vez está aumentando el orden en esta tabla. Es un poco aburrido ver estos todos. Voy a saltar un poco. Aquí es el eje Z. Aquí estoy montando los dos perfiles para el eje Y. Y ya se mueve el carrito. Hay que ajustar bien para que no se quede con folga y sea bastante rígido.
Ahora el eje Z, que se ajusta, que le faltaban unos adaptadores. También, otra vez, el taladro para todo. Y de aquí a poco voy a juntar el eje Z entre estos cuatro rodamientos. Que permiten el movimiento en Z. Aquí ya está. Y creo que es la primera vez a moverse. Y bueno, poco a poco llegamos al fin. Aquí ya tenemos el cuadro por encima de caballetes, ajustando las ruedas de V-slot para el rail aquí. El gantry todo pesa unos 40, 50 kilos, que es, bueno, mucho acero, pero bastante ayuda para no tener tantas vibraciones. Y aquí vemos el primer movimiento en Corea. Gracias a la energía. Dale. Pero con... Sí. Y bueno, eso ya era fin de semana 3 o 4, con la Make a Fair en el medio. Llevamos todas las... La idea era de montar la máquina en la Make a Fair. Infelizmente llegaba un feriado y no las piezas de cotelaza no llegaron a tiempo. Y en la Make a Fair no era permitido trabajar con el taladro. Y bueno, al final fue llevar todo para allá y de vuelta, que pesa mucho. Pero acabamos así. Y después fui para Alemania para trabajar un poco. Empecé mi nuevo trabajo en el Fab Lab Kamplinfort, que debe ser uno de los Fab Labs mayores en Alemania. Y en enero, febrero, fue de vuelta para 2 semanas. Y entre tanto, el Happy ya montó las piernas todas, compramos unas ruedas guapísimas. Y de vuelta la máquina ya estaba así, con las correas. Todavía son correas, pero ya tenía una pinta bastante bien. Muchas gracias al Happy para todo ese trabajo. Y aquí es la inauguración del End Stop. Y aquí vemos unos detalles con las ruedas de V-Groove, con la correa que va aquí atrás, que da la vuelta por debajo del motor hasta el otro lado. Aquí vemos la máquina de abajo con el motor y las ruedas de guía y las etiquetas muy bonitas. La caja de electrónica. Y la máquina haciendo el primer desbaste de la base, que es tipo no se dice inauguración, es la máquina perdiendo su... no me recuerdo cómo se dice en castellano. Bueno, aquí está. Y aquí está todo lleno de polvo. La Nerea estaba casi matándonos por el polvo todo. Entonces compramos una aspiración. Fue el grande Karim. Y bueno, aquí dice Hello World, que fue el primer trabajo acabado de la máquina. Y el segundo fue un trabajo del Happy haciendo una silla. Y aquí lo vemos todo junto. Y también acaba mi presentación. Si tenéis preguntas, con mucho placer. Espero que habéis gustado y espero que nos sigáis en el workshop a seguir. Muchas gracias.
Bueno, Ferdi, pues muchas gracias por tu presentación y por esa panorámica que viene desde Alemania, pasa por Barcelona, llega a Bilbao, ¿no? Y regresa como a Alemania. Sí que tenemos alguna pregunta. Vamos a pasar igual mientras de momento a los diferentes canales y así hacemos un repaso de las personas que tienen consultas y luego yo ya voy a ir como contigo también con algunas cosas. Mira, nos preguntaba a través de, en concreto, YouTube, Borja Onani, sobre cuándo coge temperatura la zona de la fuente, si te suele oler a quemado o no. No. Si huele quemado, está algo mal. Es el peor pesadelo de los makers. Si sale fumo, está mal. Sí, de hecho, a nosotros uno de los mayores problemas que tuvimos, de hecho, fue prácticamente como el polvo. Porque, bueno, no teníamos construido un espacio hasta que la máquina no estuviera 100% preparada. Entonces, primero estuvo en un espacio muy grande, 600 metros cuadrados, ¿no? Un espacio que es como complejo, que ese polvo no termine como por todas partes. Ahora, para quienes no lo vayáis a ver, creo que hay alguna imagen que os ha mostrado Ferdi, ya tenemos un espacio cerrado y 100% aislado, está toda la extracción, está todo el kit necesario para poder entrar a ese aula de trabajo, bueno, tiene como su complejidad. Yo, Ferdi, sí que tenía como alguna consulta que era relacionada un poco como, ¿no?, como una persona que al final es ingeniero como tú, ¿no?, en una multinacional, pasa y pega ese giro a nivel como profesional y dice, bueno, voy a entrar como en otro tipo de espacio. ¿Y cómo fue esa puerta de entrada a todo lo que tiene que ver con la FabLab Network? O sea, ¿cómo entraste a relacionarte, a abrirte como camino y sobre todo a desarrollar tu actividad profesional como es hoy día en uno de los mayores FabLabs reconocidos a nivel europeo? Bueno, ya sabéis que mi historia es un poco extraña, llegando de la construcción de las culatas del V12 de la BMW a los hackerspaces y makerspaces. Y realmente me despedí de la BMW y me fui de viaje en bicicleta. Realmente quería dar la vuelta al mundo y me daba 3 años. A ver si consigo, pero después de un año todavía estaba en Barcelona y conseguí trabajo y continuaba. Creo que el primer evento maker fue el Summer Lab con el Pedro Soler del Hangar en Barcelona. El Pedro organizaba un evento que se llamaba Summer Lab, que era un encuentro fantástico en Gijón, en el laboral en Gijón, en donde cualquier tipo de artista, maker, programador se encontraba para hacer este evento. Y fui lá donde encontré gente del Open Frameworks, haciendo la máquina, ¿cómo se llamaba? Bueno, era una máquina súper loca con 50 nodos de Open Frameworks, con cámaras y sonidos y todo lo que se podía hacer. La primera gente fabricando sus propios Arduinos, haciendo huertas digitales con máquinas de lavar ropa. Y me sentí súper bien ya. Pensaba, bueno, eso está mucho mejor que un motor de caballos, ¿no? Estamos a reciclar, estamos haciendo huertas y me encantaba. Y a seguir fue de Ecovilla a Ecovilla y de Hackerspace a Hackerspace, acabando en Vigo por un año en un grupo de artistas que se llama ALGA, Artistas Libres de Galicia. Fue la primera CNC para hacer una instalación que se llamaba Arquitectura Telemática, que fue una sala con paredes con CNC, telecomandado por el sur de América. Y fue la primera experiencia de hacer mecánica para mover cosas grandes, que fue una aventura porque en la altura no habían printers 3D baratas ni ruedas dentadas en una tienda en Vigo. Entonces empezamos con bicicletas, como siempre,
y hasta llegar a Porto y a Lisboa ya tenía una línea de hackerspaces conocidos y así acabé en el Alt Lab en Lisboa, donde me quedé 5 años. 5 años. Sí, bueno, fue una transición de empleado con corbata para el meca pobre portugués, porque la gente en Portugal, aquí ahora 100 euros es nada. En Portugal 100 euros es bastante dinero. Pensar en subir la tasa mensual para el makerspace de 3 para 3.50, la mitad de los makers decía no, que si estos 50 céntimos no voy a aprender más, es demasiado caro. Y bueno, así aprendí a valorar las máquinas baratas, pero al final descubrí que realmente el más caro no es la máquina. Bueno, un ShopBot cuesta 40.000 euros en vez de 2.000, pero la hora de es un valor que se tiene que valorar. Y también la sala, encontrar una casa donde tú puedes hacer polvo y ruido y tener gente, es más complicado y más caro que encontrar una CNC. Claro. Entonces, fue un poco el resumen de este aprendizaje, que el caro es la casa. Sí. Y hoy día, en el laboratorio donde estás, como investigador científico, ¿qué tipo de proyectos desarrollas? Para quienes no, sobre todo va dirigido un poco, el festival tiene, parte de sus objetivos tiene que ver un poco con bajar las barreras de acceso que hay a todo esto de la tecnología y dar a conocer y difundir, digamos, como los diferentes espacios que estamos trabajando en red y a nivel local o internacional. Y yo creo que en tu caso creo que sería como interesante que nos contaras un poco, siendo un FabLab también tan especializado, qué tipo un poco de proyectos soléis como hacer. Espero que estéis escuchando todos bien. Tú me oyes bien, ¿no, Ferdi? Sí. Vale. Perfecto. El proyecto más actual es lo que llamamos el Farm Robot, que es un digamos, un mini tractor con un brazo robótico en el medio, que consigue poner pesticidas en plantas específicas. Uh-huh. Trabajamos junto con varias, con la industria local, uh-huh, gente de la agricultura, de una empresa de informática que trabaja mucho con inteligencia artificial y estamos usando un algoritmo de deep learning para aprender cómo identificar las plantas, decir, ese no lo queremos y ese está bien. Entonces, la máquina va junto con una cámara por encima del campo y identifica las malas hierbas y les pone una gota de pesticida. Sí, no hace falta poner pesticida por encima de todo. Y, bueno, realmente es un proyecto bastante guay. Hay que aprender de trabajar con motores, con los motores ya más potentes, el telecomandado, GPS, trabajar con cámaras, con brazos robóticos. Uh-huh. Vamos a poner un panel solar por encima. Entonces, para los estudiantes tiene un poco de todo lo que está en moda entre aspas ahora y se puede aprender sobre muchísimas cosas. Aquí vemos nuestra wiki, que está bastante nuevo, pero tenemos un FabLab súper bien equipado, que, bueno, es una grande pena que ahora con COVID es difícil colaborar en grupo, pero nos enlazamos bien haciendo kits y enviando piezas para los estudiantes. Le falta el brazo robótico porque está en casa de un alumno y, bueno, felizmente tenemos una buena relación entre todos y así conseguimos trabajar con condiciones un poco más complicadas, ¿no?
Otro proyecto es de un sistema de riega. Vamos a hacer un sistema de riega para huertas pequeñas hasta medianas, también con una interfaz web y sensores y todo senilo, ¿no? Y bueno, es interesante y estoy aprendiendo un montón. Y bueno, para los que nos estéis preguntando por los diferentes canales, la conferencia ahora es en directo, creo que desde Múnich Andreas nos consulta, la conferencia es en directo, pero luego va a estar directamente subida como en las plataformas, o sea que estará en el repositorio y en el canal y la lista de MakerFair 2020, ¿vale? Ah, y este es el espacio de trabajo, claro. Sí, eso es nuestra página. Y tenemos todo lo que se puede querer, del Big Wrap hasta un montón de printers. Tenemos una Wasp. Uh-huh. Tenemos una página un poco desordenada, una máquina de imprimir con chocolate, una Lutum para barros y marzipán. Tenemos scanners y laser cutters y fresadoras. Aquí tenemos una fresadora que cuesta más cerca de los 50.000 a los 2.000, pero claro que uh-huh. Es una máquina super guay. Máquinas de 5 ejes, tenemos fresadoras. Hay todo lo que yo sentía falta en España y Portugal, pero... Uh-huh. Pero bueno, al final el hacer es, si tú quieres, puedes hacer casi todo en cualquier sitio. Sí, igual Ferdi, tú que eres como muy discreto, no has contado toda la parte, todo lo que os ha ido contando Ferdinand durante todo ese proceso, sobre todo nosotros que lo hemos vivido como aquí en Bilbao. Al final él estuvo en un marco de una residencia, no fueron días, sino fueron como semanas y meses de trabajo, o sea, agujerito, para aquellas personas que estáis en el taller, la vais a poder ver directamente todo lo que tiene de cero. Es verdad que pues al final es lo que decía, nosotros estamos en un territorio donde el metal es como fundamental, ¿no? Y tenemos esa historia como recogida, ¿no? Hoy día. Me gustaría haber visto a Maya y al resto de personas de la empresa de Ugarte y Mendiguren con la que solemos trabajar normalmente para todo lo que son materiales ligados al metal. ¿Qué opinaría sobre Happy Two? Y sobre todo pensará, fíjate qué cosas, ¿no? Hoy día, ¿qué será esto de un Fab Lab? ¿Qué será esto de esta máquina que van a hacer? Sí que es verdad que no les invitaba, no los hemos invitado, pero estaría como interesante que vinieran como a verlo. Y sobre todo igual para aquellas personas que os estáis conectando y sí que estuvisteis el año pasado en el festival, también era lo que decía Ferdinand. Allí se pudo ver, digamos, los materiales inconexos sueltos y no es por arte de magia que de repente haya una CNC en Bilbao, sino que al final es como el trabajo y esfuerzo y sobre todo esa puesta como en marcha, porque al final es crear una máquina desde cero. Sí que es verdad que para alguien que ha trabajado prácticamente haciendo los motores para una multinacional como la tuya, pues creo que esto es como también muy sencillo y rápido, ¿no? Para otra persona que igual venga de letras es como que complicado, ¿no? O sea, esto es como totalmente imposible, pero no, hemos de decir que funciona, que de hecho ya se está haciendo como un montón de mobiliario, ya hemos hecho actividades y talleres de formación y bueno, aquellos que tenéis plaza este fin de semana vais a poder estar con Ferdinand desde Alemania, pero también con Happy aquí en presencial en el laboratorio o trabajando y creando vuestras propias piezas, que eso es interesante. Antes de ir como cerrando este espacio, Ferdinand, porque en principio ahora ya a las 5 empezamos puntual todo el taller que va a durar todos estos días, Aristarco, que si no me equivoco creo de Latinoamérica, nos pregunta si todo el carro que pone fertilizante es abierto. Sí, publicamos todo con licencia open source y es la idea principal de todos nuestros proyectos de trabajar con una licencia abierta. Vale, muy bien. Pues nada, Aristarco, tendrás que estar como bien en contacto con Ferdinand o bien echando como un vistazo a la propia web de su Fab Lab para poder seguir. Pues Ferdinand, nosotros por nuestra parte agradecerte un montón que hayas estado en esta octava edición de festival.
que tengamos la máquina ya en funcionamiento, que vayamos, además está como muy bien, ¿no? Porque todo esto de lo abierto también tiene como su complejidad y tienes que tener paciencia con lo que son las máquinas y las problemáticas que a veces como surgen, pero en este caso es verdad que se han ido resolviendo todas, el espacio ya está fantástico, no hay nada de polvo, efectivamente tenemos unos espíritus fantásticos. Y todas las medidas y los EPIs y, bueno, medidas de protección correspondientes, y la verdad que estamos como súper contentos. Agradecerte un montón la conferencia que has dado y que puedas estar expandiendo tu conocimiento a través de este encuentro, y nos vamos a ver ahora en 2 minutos prácticamente. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros, a las centenas de pinchos y claras que consumí durante este tiempo, que adoré. Adoré también el clima súper simpático y todo impecable. Y también agradezco a toda la gente que está escuchando, y os deseo una Maker Faire agradable. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ferdinand. Y para todos los que vais a poder estar por aquí, nada, agradeceros que hayáis estado con nosotros conectado en nuestros diferentes canales. Tal como hemos comentado antes con alguna de las personas que habéis consultado en el directo, sí va a estar colgado todas las conferencias. Os invitamos a la próxima conferencia, que si no me equivoco, es de Mar Canet y Bárbara Grijajeva, ¿vale? Que estarán con nosotros la semana que viene, un poco de su experiencia en el ámbito más internacional, participando en espacios muy ligados al arte, la creación, la tecnología, la formación. Bueno, les vais a poder como conocer en detalle. Disfrutad mucho todas esas personas que vais a estar durante el fin de semana y durante esta semana participando en los diferentes talleres, formaciones, aquellos que continuáis con cosas más que vienen desde noviembre, y a aquellos que todavía estéis interesados, hay algunas cancelaciones de los workshops de la semana que viene que sí son presenciales. Creo que también hay algunas fechas sueltas de las actividades familiares. Creo que no me dejo nada más. Gracias a todos por y a todas por estar con nosotras en esta octava edición. Mille esker, ta, bueno, laster arte, ¿está? Bai, urrengo astien izango da, urrengoa. Gero arte, agur.